Fernanda, aprovechamos 4 minutos no para hablar de la trama, apenas para mencionar a que, ¿cómo se llamaba esta chica? Jenny von Leuven, y además pronunciar alguna cosa en alemán. Jenny von Leuven, la joven presidiaria, talentosa pianista en la película, que ama la improvisación del jazz y, digamos, en su relación con una mujer mayor, Frau Krüger, bien alemán, que es maestra de piano en la prisión y que es racista y que detesta y habla con desprecio de la música de los negros y la relación que se establece, digamos, entre ellas. Nos va a servir porque, por lo menos para nosotros, fue la primera vez que vimos lo que después supimos que se llamaba técnicas de piano extendido. Técnicas extendidas, sí. Técnicas extendidas, entonces. Y Fernanda Morello, en colaboración con Guillo Espel, ¿está? ¿Guillo? Ah, sí, ahí veo. Bueno, están terminando, ¿no? Están terminando. Estamos terminando un disco que va a salir en el mes de junio. Lo terminamos de grabar la semana pasada, de hecho. Es Guillo Espel, además de amigo y socio en este proyecto tan adorable para nosotros, es un gran compositor, un gran músico, y tuve la suerte de que versionara para mí 11 canciones, 10 canciones, en realidad 11, lo que pasa es que hay un pequeño secreto que se devela cuando se compra el disco. Totalmente. Se llama 11 mujeres el disco porque son 11 canciones con títulos de nombre de mujer. Está María de Troilo, Hecate de Spinetta, de distintas procedencias asociados a la música popular en general. Y entonces se me ocurrió cuando gentilmente Tomás y Susana me invitaron al evento de hoy que podía terminar la entrevista haciendo dos de estas canciones, dos de estos temas. O sea, en realidad es muy extraño para un pianista clásico hablar de voy a tocar canciones, pero era justamente lo que yo quería. Quería tocar canciones, que el piano cantara. Y con una belleza y una gran libertad, Guillo Espel versionó especialmente para este disco estas mujeres, de las cuales hoy voy a hacer dos. La primera es nada más ni nada menos que Eleanor Rigby, de McCartney, en una versión absolutamente personal y a mi modo de ver maravillosa, en donde el apoyo está... Él odia que yo explique, pero ahora como estoy yo no puede frenarme. Odia que explique y estoy tan feliz de que no me puedes frenar ahora. Bueno... así que voy a explicar todo lo que quiero sobre esta... No, voy a contar porque me conmovió mucho el planteo y porque seguramente todos conocen a Eleanor Rigby de McCartney y van a encontrarla en una primera audición de retazos. Trabajó de una manera magistral para mí con la noción de la soledad y del aislamiento que habla la letra de esa canción porque habla sobre la gente solitaria. Entonces trabaja mucho en algo que es una constante en su producción, yo ya he tocado música académica de Guillo, con unas búsquedas tímbricas en el aislamiento de los sonidos, o sea, separar sonidos, y me gusta mucho lo que hizo con Eleanor. Y por último, Isobel es un tema de Björk, una
enorme artista islandesa que Guillo propuso incorporar al disco, y es ahí donde aparecen las técnicas extendidas que tanto fascinaron a Tomás y a Susana, con lo que va a terminar la velada de hoy, si bien entiendo. Por mi parte, nada más, yo te entrego el micrófono. Cuando vos lo dispongas, sigo con Eleanor. Yo te entrego el escenario. Muchas gracias.
Thank you.
muchas gracias a todos por haber venido con este último tema que el señor solidista nos va a hacer escuchar. Queremos agradecerles nuevamente, agradecer al licenciado Horacio González por habernos facilitado este espacio y los esperamos, por supuesto, en esta cita en las Diagonales. Muchas gracias. See you.